La María, yo creo que a todo isleño siempre hemos estado muy unidos a ella, ¿no? Y cualquier cosita como los burgaos, que se hace un collarcito, que después de sacar el burgao, que si la lapa, no sé, luego te vienen los hayos, ¿no? Pues yo vengo de la Graciosa y los hayos antiguamente eran muy importantes, la madera ya era muy importante para calentar, porque no había carbón, no había gas, no había vitrocerámica, pues los hayos eran muy, muy dados, ¿no? Entonces la búsqueda, ¿no? Del hayo, ¿no? De hallar, ¿no? De nuevo ayer. Duro, ¿no? Y de ahí, poquito a poco, es lo que te comentaba, que no es cuestión de que tú digas voy a hacer una mesa, sino que hoy encuentras una pieza, mañana encuentras otras y de repente las ves, ¿no? Y dices tú, mira tú, ¿no? Qué lindo, ¿no? Que podría estar, ¿no? Excepto de comprar barniz, de comprar tornillos, sino únicamente lo que te entrega, ¿no? Trabajando en vez de tachas, pues con cuñas de madera, la que te entrega también ella. Aparte de que en Lanzarote tenemos, bueno, en las Islas Canarias tenemos mucha madera noble. Al tener tanto barco, ¿no? Que te vienen con ribera guineana, te vienen con tea, te vienen con roble, te vienen con guayacán, son maderas que ya están obsoletas, ¿no? Pero aún están en el mar, ¿no? Yo cuando las encuentro son cuando viene mucho el rebozo. Las marejadas grandes y a lo mejor la luna llena, pues te sube para arriba, te manda madera y te baja, ¿no? Entonces yo escojo cuando puedo, ¿no? Porque tampoco es cuestión de estar siempre en la madera porque hay que trabajar. Y saco poquito a poco y ahí las voy poniendo y de repente a la luz, ¿no? Viene y saca una cosita. Les coge mucho afecto, no cariño porque ya sería, pero les coge mucho respeto, mucho afecto. Además tú las ves que son nobles, ¿sabes? No sé, tienen vida. Es una chorrada botarla de nuevo. No sé, se puede sacar cantidad de cosas. Yo trabajo ahora en un astillero, bueno, astillero no, un varadero, un puerto de nao. Y allí muchos barcos se han desguazado, ¿no? Se está perdiendo la cultura. Bueno, se ha perdido la ganadería y la agricultura. Ahora la pesca no servía poco, ¿no? Tampoco ni mínimo. Esas maderas se usaban para la rozadura de unos ejes, de las hélices, a rozar. Últimamente se usa el teflón. Si pones el giro de la hélice, lleva un eje que es de acero, ¿no? Entonces ese giro, si lo pones arriba de otro material de hierro, quema y funde. Esa madera no, esa madera es tan dura, tan noble y tan fuerte que aguanta la presión de estar navegando durante meses y meses y meses acero arriba de madera y no quemarla. Fíjate tú la capacidad que puede tener, ¿no? Yo creo que es más un sacar todo para afuera, ¿no? Igual que cuando te vas a correr, que necesitas ya correr, pues yo necesito hacer cosas en casa, ¿sabes? Sentirme útil a mí mismo, ¿no? Y tampoco me importa el materialismo. Bueno, el materialismo sí me importa, ¿no? Porque a todo Dios. Pero para mí una de las cosas que yo tengo, que yo siempre he hecho, es regalar las cosas, ¿no? Como se lo comentaba tu compañera. A mí me dan 200 euros por esa mesa y yo me quedo con los 200 euros. Pero si yo soy esa mesa, se la regalo a un buen compañero que yo sé que la va a respetar y querer como yo, pues... Pues eso se te queda dentro, ¿no? Eso se va contigo. De otra manera se va el dinero y se fue, ¿no? No hay... Es otra historia, ¿no?